Puntualmente, Pablo, mirá lo que hizo Mayra Mendoza en un acto por el Día de las Niñeces, me cuesta decirlo así. ¿Cómo? ¿Niñeces? Sí, el Día de las Niñeces. Mejor, digamos, le diga el niño. Vos sabés que a mí yo... Sí. Digo, me corrieron el Día del Niño, pasaron, sí, al Día de las Infancias. Sí. Lo de las infancias, bueno, ahora ahí. El de las niñeces. Sí, me cuesta, pero como okay. Mayra lo presentó así, okay, okay. Te muestro qué es lo que está prometiendo Mayra si gana las elecciones, en un mensaje muy claro a los padres de esos niños, fíjate. Se entregan bicis para los chicos de las escuelas primarias, ¿lo vieron? Eso es lo que quiero hacer en mi próxima gestión, que todos los chicos y las chicas tengan una bicicleta, que puedan jugar en la plaza del barrio, que se puedan divertir, que sean plazas seguras, con juegos lindos. Así que ahora vamos por este sorteo y en nuestra próxima gestión, anotá Gandulfo, bici para todos los chicos de primaria Quilmes. ¡Vamos todos! ¡Vamos a andar! No tienen vergüenza. No tienen escrúpulos, no tienen vergüenza. No pueden hacer esto. ¿Sabe usted? No, a ver, no pueden hacer esto. Está prohibido, eso es un acto de campaña, una promesa. Es en gobierno, gobierna Quilmes. Le dice, anotá. Ahora, en esta gestión, sorteo. Pero en la próxima, si me votan... Oyen, papis, ¿están escuchando? Si me votan, bicicletas para todos y todas. Con los chicos no, Mayra. No les quedan recursos ya, ¿no? Ni les quedan escrúpulos. Tan demagogos, tan pobristas, tan elementales, tan predecibles son... ¿Creen que la gente o está tan necesitada o está tan sodomizada o está tan quebrada moralmente como para votarlos por una bici? ¿Un papá que se rompe laburando te va a votar porque le regales una bici al hijo? No sé, a lo mejor creen que sí, a lo mejor sí. Y el equivocado soy yo. Pero es evidente la escala de valores que tienen. La cámpora pura, ¿eh? Mayra Mendoza. ¿Me equivoco, Paula? La cámpora pura. La cámpora. Es de la cámpora. Es la misma que se autoagradeció hace un par de semanas, lo vimos, por haber puesto un semáforo en Quilmes. Puso un cartel, gracias Mayra, se autoagradeció. Por supuesto que la oposición, Pablo, en Quilmes denunció que está violando la veda electoral, pero te diría que es un detalle menor. Totalmente. Al lado de lo que es la peor cara del clientelismo, que es lo que evidencia Mayra Mendoza, ¿no? Absolutamente. Que ya veníamos, ¿te acordás? Venimos retratando, claro, el clientelismo, pero además, un clientelismo mediocre, devaluado, porque... Y a la luz del día, sin disimulo. Exacto, exacto. Es la... Lo dicen ellos. Se adopta el clientelismo ya como una regla... Una política de Estado. Una política de Estado, una regla absolutamente válida. Paula. Vamos con otra perlita, si querés, porque este fin de semana quien se anticipó al cierre fue Guillermo Moreno, que estuvo en Florencio Varela. Dicen ellos que nuclearon cerca de 100.000 personas, ajá, en este acto. ¿Querés que veamos? Dale. Vamos. Que se ve atrás todo la enorme multitud que hay en Florencio Varela en el cierre de Guillermo Moreno, presidente. Esto no lo registra ningún medio hegemónico ni la embajada norteamericana. Este es el cierre más grande de cualquiera de los partidos políticos. Sí, mira, Luis, ahí está, te lo estamos mostrando, porque ningún problema, porque esto es la pelea entre ustedes, ¿no? La pelea entre pobristas, la pelea entre... Che, había bastante gente. Sí. Te voy a decir 100.000 personas, había... dijo. No sé. Ellos dijeron 100.000. No sé, claro, si eran 100.000. Cuenta las personas como contaba la inflación, Moreno. No, ponele que no hay 100. Pero te voy a decir algunos que miles. Para los actos que hace el resto del... Hay peronistas que nos juntan, no, esto, ¿no? Claro.
por supuesto. Guarda, ¿eh? Sí. Guarda está que... completamente, Delía, que lo veíamos ahí, completamente distanciado de la Cámpora, del kirchnerismo, del que supo formar parte, viste que atacó con todo a en todos. Las últimas declaraciones. No, y a, Sergio Massa le cuenta las costillas, es lo que le dice barbaridades. Delía le dice a Sergio Massa las mayores barbaridades que... A Máximo Kirchner también, ¿te acordás a Máximo que dijo también. No encuentra el agujero al mate? Bueno, ha dicho muchas cosas, no se parece a su padre. Bueno, pero... Tampoco no hay que comerse la mague, ¿no? Son como los gatos, acuérdense de Cafiero, parece que se pelean, después se están reproduciendo. Si llegaran a tener el poder, este de Elía Cocorito, ¿sabés cómo baja y empieza a reconciliarse? Ya lo dijo Cristina, un insulto prescribe a los 6 meses, ¿no? Contó Sergio Massa, yo no sé en qué entrevista, porque ha dado varias, que ¿por qué se había peleado con Cristina? Sí. Y dice que Cristina le dijo, ¿por qué nos habíamos distanciado nosotros? Ah. O sea, que, se ve que se pelea con todo el mundo, tanto se pelea Cristina, que ya a veces no recuerda por qué se peleó con por ejemplo, no se acordaba por qué se había peleado con Massa. A mí algo que me llamó la atención de la entrevista de José con Massa fue, además de todo lo que fueron marcando, es que él decía, en la oposición hay muchísimas diferencias, en la oposición hay muchísimas diferencias de metodología. El mismo José se lo Hola, dice, ¿qué tal? Pero en el oficialismo... Hola, ¿qué tal? Claro, hay muchas también. La última, Javi. Bueno, vamos al corte. Tenemos más, ¿eh? Tenemos mucho más. Vamos a hablar del dólar, ¿eh? Me está escribiendo Julián Yosovich. ¿Qué está pasando con el dólar? ¿Qué ha pasado hoy con el dólar futuro? Estoy recibiendo información que ya te voy a compartir después del corte. Dale. La inflación, Pablo, está claro. Es la principal preocupación de la gente. Lo decía García Cuerva. Maldita inflación que carcome los bolsillos. Pero no para Unión por la Patria. Porque, fíjate, esto es muy interesante que hizo Lucas Romero. Me lo pasó. La plataforma de campaña de Unión por la Patria. Vos decís, bueno, claro, encontrarás como primer punto la inflación. Pero cuando vas al buscador... Ah, mirá, ahí está en la flechita roja claro, de arriba, marca en el buscador la palabra inflación. Para ahorrarte el trabajo y que no tengas que... Leer toda la plataforma, buscá la palabrita inflación. ¿Resultado? No encontrado, no aparece, no se menciona. El principal problema de los argentinos en la plataforma de campaña del gobierno, Pablo. Bueno, viste lo que le decíamos a José recién. Es como la palabra tabú, de eso no se habla. Le preguntó José del Río a Sergio Massa cuál es el principal problema de los argentinos y dijo la falta de dólares. Bueno, ¿te acordás que en el segundo gobierno de Cristina los funcionarios tenían prohibido hablar de inflación? De hecho, Lorenzino quedó grabada la entrevista. No podían mencionar la palabra. Bueno, ahora pasa algo parecido. Es como confundir el virus con la fiebre. Es como confundir la bacteria con la fiebre. La falta de dólares es una consecuencia, no es la causa. En fin, a la vuelta te contamos qué ha pasado hoy en la City, qué están diciendo los mercados y los especialistas. Ya vamos a compartir un tuit de Julián Yosovich, analista de mercados. Hoy el dólar futuro voló. Ya venimos.